regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:50, señores, y tenemos en la línea al amigo y hermano, el hombre del momento, Andy Morales, candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo, que ha sido sacado de la boleta de manera inexplicable. Yo quiero entenderlo. Yo me cogí ese caso como que mío por la indignación que me ha generado. Buenos días, hermano. Gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Gracias a ese gran elenco y ese toque de queda de toda la mañana en la República Dominicana. Nada, estamos aquí para ustedes. Andy, yo quisiera que tú le expliques a la gente, ¿verdad? ¿Quién es Andy? A quien no te conoce. ¿Quién es Andy? ¿Quién es Andy Morales? ¿De dónde viene Andy Morales? Toda la lucha que tú has cogido en la guala, los pica pollo, caminando a pie, la vaina, sin padrino. Para entonces tú lograr agenciarte una candidatura, ganando una encuesta. ¿Y cuáles son las razones que tu partido te dio para excluirte, si fue que te la dio? Bueno, lo primero, Andy Morales, un joven de la República Dominicana, de estratos sociales, que ha decidido transitar el camino a la política. Comenzamos en la dirigencia estudiantil, fui miembro del Comité Ejecutivo de Vanguardia Estudiantil Dominicana, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Dominicanos, miembro de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, OCLAE, una carrera política de más de 20 años. Nuestro norte siempre ha sido trabajar en los sectores, trabajar el día a día, como dicen los gringos, el face to face, con la gente cara a cara, y eso es lo que ha hecho que en 3 encuestas hechas por mi partido, Andy Morales quedó en primer lugar. Y no solamente en primer lugar, doblé al que quedó en segundo y tripliqué al que quedó en tercero. No joda. Sí, adelante, Andy. Bueno, se ha dado una situación, pero estamos tranquilos porque hay una sentencia, no una, varias sentencias que protege nuestra candidatura. Pero Andy, el partido se comunicó contigo para informarte que te iba a dejar fuera de la boleta. ¿Cuáles razones grimieron? ¿Qué te han dicho formalmente? O sea, alguien te dijo y te explicó. ¿Cuáles son los argumentos para esa decisión? Bueno, los argumentos que he escuchado fue una supuesta reorganización de la boleta. Pero contigo no habló alguien de manera directa. ¿Tú has oído cosas por ahí? Sí, exacto. Yo mantengo mi candidatura. Soy el número 1 de la boleta electoral. Así lo contempla las resoluciones que ustedes han visto del Tribunal Superior Electoral. Y seguimos en el número 1 de la boleta. Andy, de la puerta del y pueblo. Después que este incidente ocurrió el fin de semana, el sábado, todo este alaraco, no te han llamado de que para convencerte, mira, ven, yo te voy a entregar lo que tú gastaste en la campaña, no me hagas ruido, no te ha llamado gente del PRM, ven para acá, que te están maltratando. O sea, no te han llamado después los dirigentes importantes, la Fuerza del Pueblo, para que te estés tranquilo. Lo primero, yo soy un hombre constructor de este partido, fundador de la Fuerza del Pueblo, la circunscripción número 1. Debo decirle al país y a ustedes, sé que esto es muy escuchado, cuando nosotros decidimos dar el paso del viejo partido, solo éramos 7 en la circunscripción, 7 personas que nos decían en la calle, ahí va la marcha verde, cuando nos veían con la banderita verde, y nosotros nos devolvíamos y le decíamos, no, somos la Fuerza del Pueblo. Así se construyó este partido en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y ahí estaba Andy Morales. Andy, yo lo vi a usted en una foto con Omar, a todos los candidatos. ¿Qué le dijeron para que ustedes vayan ahí? No, es el proceso de campaña normal. Nosotros seguimos defendiendo nuestra posición. Seguimos trabajando. Bueno, ahora esto ha creado que si mi equipo era de 100 personas, ahora es de más de 1,000. Ya. Yeah. Andy, entonces, ¿hasta cuándo tenemos un plazo para saber qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuándo vamos a poder decir no, si Andy entró o no entró? ¿Hasta qué fecha? ¿Cuándo es que tenemos ese plazo? Porque debe haber un plazo. En la próxima hora ya el Pleno de la Junta Central Electoral tendrá que hablar sobre este caso. Y bueno, los jueces hablan por sentencia. Van a tener que emitir una comunicación del orden de la boleta, y no solamente el orden de la boleta,
sino que Andy Morales es la primera posición de la boleta de la Fuerza del Pueblo, porque soy la principal candidatura a diputado de la Fuerza del Pueblo. Bueno, Andy, gracias por recibirnos la llamada, gracias por aclararnos sobre esta situación, estamos al pendiente y seguiremos dándole seguimiento a tu caso, porque tu caso es el de muchos dirigentes que vienen de tratos humildes, que quizás no tienen un padrinaje y que entonces los partidos simplemente deciden qué hacer con su trabajo acumulado, con sus aspiraciones, con sus sueños, sin reparo y sin rubor. Gracias, hermano, por recibir la llamada. Suerte.